Thank you.
¡Cuánta elegancia, Javier G! Un sax con alma. Bienvenido a la cuarentena. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí con tu micrófono, por favor. Oye, Javier, lo sacamos del trance y la inspiración. La gente está volcándose a las redes sociales. Ahí estamos en la transmisión en vivo. Puedes ver los comentarios en tiempo real. Un montón de gente se está declarando tu fan en este momento. Están impresionados y están amenizando la tarde con tu música. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí. Ahora sí, poder salir de casa, ¿no? En estos tiempos difíciles y poder compartir un poco de lo que me encanta hacer, que es la música, y pues poderlo compartir a la gente, ¿no?
Por supuesto. Tocayo, te quiero en mi boda. ¿Cómo le hago para contratarte si algún día me caso? Claro que sí, me pueden seguir en mi página, es Javier G, un sax con alma, o en Instagram estoy como un sax con alma ofi. Ahí pueden encontrar mi información o mi página de internet, que es www.unsaxconalma.com. Ahí está toda mi información, desde número, mi repertorio, también en PDF lo pueden descargar, pueden estar checando el repertorio que tengo. Si alguna canción no está dentro de mi repertorio, la podemos trabajar y la podemos agregar con mucho gusto. Justo iba a mencionar que Un Sax con Alma tiene incluso su propia página y mucha trayectoria, más de 12 años de trayectoria. Sí, ya justamente acabamos de cumplir 14 en diciembre y pues seguimos cumpliendo años, esperemos que... Está para el próximo diciembre. Me encanta el sax, la verdad. Y creo que hay pocas personas que lo tocan y pocas personas en Ensenada más aún todavía. ¿Cómo le hace una persona que toca el sax para transmitir desde la primera nota tanto? Porque creo que es un instrumento que desde la primera nota te entra. Claro que sí. Pues es algo muy, muy interesante porque siempre me preguntan, ¿cómo le haces para que el sax...? Yo digo, tiene que ver mucho cómo te sientes, el estado de ánimo. Porque puede estar uno muy triste y el sax puede sonar muy triste. O puede estar uno muy feliz y el sax puede sonar muy feliz, ¿no? Pero principalmente trato de que el saxofón suene alegre, que suene melodioso. Definitivamente elegiste muy bien el poner un sax con alma. El alma proyecta muchísimo y la música nos acompaña en cada momento. ¿Dónde te podemos contactar? Aquí vamos a estar viendo un cintillo también con el número de cuenta, amigos que están en su casa. Recuerden que los números de cuenta son exclusivos del artista que está en este momento interpretando, así que lo que ustedes aporten va a ir directamente a la cuenta de nuestro amigo Javier, y así sucesivamente con las agrupaciones que vean. Este programa se transmite de nueva cuenta el miércoles para que lo tengan en cuenta. Perfecto. No, pues nada más quiero comentar que el un sax con alma, la misma gente me lo sugirió con el tiempo. Entonces, qué padre que te adjudicaron ese adjetivo, sí. Que te queda perfecto. Y bueno, recuerden, ayúdenos a compartir este enlace, esta transmisión en vivo de la cuarentena, para que todos sus amigos y familiares también vean este talento aquí presente. Saludos a Rosy Castelán, que nos está viendo por primera vez y se une a esta red de seguidores. A Sonia Núñez también saludos, Mario Rodríguez y a todos los que nos están viendo en sus casitas. Y por supuesto, gracias a Martín Rodríguez, que nos está dirigiendo con el lenguaje de señas. Lengua de señas mexicana. Ahí está la transmisión oficial y la traducción también. Vamos a dejarlos con más música, ya no les quitamos más tiempo. Javi, muchísimas, si tienes gracias. ¿Algún mensaje a alguien a quien enviarle saludos? Mandarle saludos a todos los que me siguen desde mi página, porque creo que están transmitiendo directamente de ahí. Correcto. Entonces a todos mis seguidores, a mi familia, y pues vamos a continuar con más música. Los dejamos con un sax. Con Alma, Javier G. Thank you.
En verdad es que hoy no podemos evitar querer dar todos nuestros aplausos, nuestras ovaciones. Gracias a Javier, un sax con alma. A todos los artistas que han estado en este escenario, es impresionante. Esta es la tercera emisión y nosotros estamos bien contentos porque cada vez somos más. Qué buena forma de iniciar este tercer programa de la cuarentena en vivo con esta pasión, elegancia, sentimiento muy fuerte, ¿no? Hubo un comentario que decía, nos regala un momento relajante en estos tiempos tan difíciles y creo que tiene razón.
Es lo importante, es lo padre que tener a todos ustedes sentados en sus casas, viéndonos, escuchándonos, disfrutando de este programa que se hizo gracias a En La Mira TV, En Show Producciones y El Estudio. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden compartir este link para que toda la gente de Ensenada, del estado, de la región, del país y del mundo se encuentren sintonizando La Cuarentena en vivo. La semana pasada propusimos llegar a los 1,000 likes, ya llevamos más de 1,200. Propongamos hoy llegar a los 1,500, ¿te parece? Buen número, me parece bien, 1,500. Y esto lo lograremos gracias a todos ustedes, compartiendo este link, compartiendo La Cuarentena en vivo. Y ya viene, después de un pequeño corte, Las Ovejas Negras y más tarde, Mala Banda. Destrozando éxitos. Amigos, si ustedes tienen algún negocio, se pueden involucrar también, ayudándonos a solventar algunos gastos que tenemos en La Cuarentena en vivo. Este esfuerzo se hace con todo el corazón, pero obviamente, pues, no nos caería mal un poquito de ayuda extra para nosotros y para abrir el escenario a todos los artistas de Ensenada. Sí, mi pantalón y mi camisa está roto por atrás, por eso me pongo de frente, pero ya necesito comprar nuevo guardarropa, así que apóyenos, por favor, empresarios de Ensenada y de la localidad. Aquí estamos para todos ustedes y para promocionar también sus marcas, y recuerden, apoyo lo local. Ya viene Ovejas Negras, vámonos a un corte y regresamos en La Cuarentena en vivo. Nos están pidiendo una última canción. ¿Tenemos una última canción? Una última, el pilón, y después iremos a un corte. Vamos, Javier, un sax con alma. Vamos. Thank you.
aplauso, un sax con alma estuvo con nosotros. Esa es la cuarentena en vivo y todavía hay